¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Noticias al Día y le damos a conocer en dónde le damos a conocer la información más relevante generada durante las últimas horas y dentro de lo que es este primer bloque con la información correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan. Y en nuestra primera nota, aplican examen a estudiantes para beca los mejores 1,000 que otorgará el gobierno del estado. Este sábado, más de 8,000 estudiantes universitarios tlaxcaltecas realizaron el examen que diseñó, aplicó y calificará el Centro Nacional de Evaluación Superior para seleccionar a los mejores 1,000, quienes serán acreedores a una beca que otorgará el gobierno del estado, la cual consistirá en la entrega de 3,000 pesos mensuales por un año para los hombres y de 3,500 pesos para las mujeres. Tras la prueba, Ahora Noticias entrevistó a algunos de los solicitantes. José David Shilot Ramírez, estudiante de la licenciatura de Química Clínica, quien realizó su examen en la sede ubicada en el COBAT 11 de Panotla, refirió que el apoyo que brinda el gobierno del estado es satisfactorio, pues les permite ayudar a sus familias con los gastos escolares. Para ayudar un poco a mis padres, ya que pues mi licenciatura es un poco difícil, ¿no?, en cuanto a los materiales. Y en base a que también el tiempo que estoy en la universidad, pues me absorbe completamente todo el día. Entonces, pues si llego a quedar en la lista de los 1,000, pues generar un poco de ingresos y así, como ya mencioné, ayudar a mis padres en la economía. Otros estudiantes universitarios como Roxana Rojas Ochipa e Iván Corte Méndez dijeron que estas becas son una gran oportunidad para continuar con sus estudios. Porque considero que es una buena oportunidad que el gobierno nos está proporcionando para mejorar en nuestros estudios, además de que pues ese recurso que nos puede brindar nos puede ayudar para requerir o comprar materiales o algunas necesidades que sean de la escuela. Pues a mí me parece una buena idea haber hecho el examen para gastos universitarios. La prueba se aplicó en diferentes sedes ubicadas en el CECITE 08, los planteles 1, 2, 10 y 11 del Colegio de Bachilleres, así como en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, el Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y el Instituto Tecnológico de Apizaco. Los resultados de este examen serán difundidos el próximo jueves 22 de noviembre en la página oficial del Gobierno del Estado, www.tlaxcala.gov.mx, y en la de CEPE, www.ceptlaxcala.gov.mx, así como en los medios impresos y digitales más destacados de la entidad. Por otro lado, INAH Tlaxcala inaugurará la exposición Costa de Marfil, un país, muchas culturas, este 15 de noviembre. Un país, muchas culturas, se inaugurará el 15 de noviembre a las 17 horas en el Museo Regional INAH Tlaxcala. El director Diego Martín Medrano le hace la invitación. Esta es una exposición que consta de 34 objetos y 20 fotografías. Las fotografías son del fotógrafo viajero Jean-François Drus. Jean-François pues es un fotógrafo viajero francés que se ha dado la tarea de presentar varios aspectos, representar varios aspectos de la vida cotidiana de la sociedad marfileña. Una serie de fotografías en las que pueden ver la vida cotidiana de los habitantes de este país africano. Niños, mujeres, hombres, vestuario, accesorios y construcciones. Esta exposición se ha logrado gracias al apoyo de la doctora Gloria Ortiz Mercadet, la directora del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, a Luis Felipe Crespo, que es jefe de colecciones en el museo, y por supuesto a la curadora de la exposición, que es una investigadora del museo, la antropóloga Rafaela Shedlaski. En esta muestra el público podrá apreciar el colorido y aspectos de la vida cotidiana de esta nación. Son fotografías de gran formato en papel fabriano y algunas piezas escultóricas. Esta exposición estará acompañada de algunas actividades artísticas culturales que serán anunciadas en su momento, concluyó el director del museo. En más de la información, dentro de lo que es la zona sur del vecino estado de Tlaxcala, se asegura vehículos con hidrocarburo ilícito en Nativitas mediante un trabajo coordinado entre elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, la SES, Región Nativitas y la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA. Se logró la ubicación de una camioneta color verde cargada con 6 bidones de plásticos vacíos abandonada en la población de San Rafael Tenayecac, la cual contaba con reporte de robo vigente del día 16 de julio de este año.
Asimismo, sobre la calle Segunda de Zaragoza en Nativitas ubicaron un vehículo de la marca Chevrolet tipo Blazer con 12 garrafones de distintas capacidades con un total de 500 litros de hidrocarburo, mientras que en una acción más localizaron una camioneta abandonada tipo pickup sobre un camino de terracería que conduce a la comunidad de San Miguel Xochitecatitla, en la que encontraron dos bidones vacíos con capacidad de 1000 litros cada uno, por lo que unidades e hidrocarburo fueron puestos a disposición de la autoridad competente. En otra más de las notas, el alcalde de Nativitas, Oscar Murías Juárez, entregó obras en la Escuela Primaria Patria y Libertad de la comunidad de Jesús Tepactepec, en el municipio de Nativitas, con una inversión municipal, federal y de padres de familia de más de 1.4 millones de pesos para la conclusión del domo escolar, cámaras de videovigilancia y la rehabilitación de las canchas deportivas. Durante su mensaje, Murías Juárez reconoció el apoyo de los exdiputados locales Carmen Corona Pérez y Sandra Corona Padilla, quienes en coordinación con el municipio realizaron trabajo de gestión ante el Congreso de la Unión con legisladores federales de la bancada de Nueva Alianza para la construcción de la techumbre. Finalmente, el edil exhortó a los niños y niñas a esforzarse en su educación para poner en alto a Nativitas, mostrando lo grande que es como municipio y no como un foco rojo en la entidad. En otra más de las notas, de la región Tlaxcala, Texmelucan, tras intento de linchamiento en Tlahuapan, pobladores vandalizan unidades policíacas. De acuerdo con el reporte policíaco, este fin de semana un grupo de personas retuvieron a un sujeto acusado de intentar robar un vehículo en Santa Rita, Tlahuapan, por lo que tuvieron que intervenir policías municipales, quienes lo rescataron y trasladaron a la comandancia de la policía. Sin embargo, el hombre fue sacado por un grupo de personas quienes continuaron golpeándolo a un costado de la presidencia municipal, por lo que se tuvo que aplicar un protocolo de seguridad para que elementos estatales intervinieran y rescataran al detenido, trasladándolo para que recibiera atención médica, por lo que ante los hechos, los pobladores arremetieron contra un par de unidades, quedando una patrulla quemada y una volcada frente a la presidencia municipal. En otro orden de ideas, elementos del ejército y estatales decomisan armas de alto poder y cartuchos útiles en Texmelucan. Al realizar un patrullaje de prevención como parte de los trabajos del operativo Fortaleza en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepaclasco en San Martín Texmelucan, elementos del ejército mexicano y de la Policía Estatal Preventiva ubicaron una camioneta marca Renault tipo Duster, con las puertas abiertas, con cuatro hombres a bordo, y al aproximarse para llevar a cabo una revisión de rutina, sus tripulantes emprendieron la huida dejando el vehículo abandonado, hallando en su interior cuatro armas de alto poder, así como 10 cargadores abastecidos con 305 cartuchos útiles, por lo cual la unidad, armas y cargadores fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial federal. Para ir finalizando, Suma realiza donación de 3 ambulancias totalmente equipadas para Texmelucan. Este día, frente a las instalaciones del Palacio Municipal de San Martín Texmelucan, el Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas Suma, a través de Omar Felipe Rodríguez Guridi, por instrucciones de la Secretaría de Salud, hizo la entrega de 3 ambulancias equipadas para el servicio de las y los texmeluquenses, resaltando la labor de las diferentes instituciones con el fin de sumar esfuerzos en beneficio de la ciudadanía. Por su parte, la alcaldesa Norma Alayón Arun agradeció el gran apoyo hacia el municipio de las unidades, de las que señaló darán servicio a 10 juntas auxiliares, ya que Moyotzingo cuenta con su propia ambulancia, proporcionando servicios prehospitalarios, siendo Suma la encargada de la logística para su buen funcionamiento. Asimismo, resaltó la implementación de jornadas de salud y actividades por el bienestar social con servicios de vacunación contra la influenza, planificación familiar, pruebas rápidas de VIH, consulta general, tomas de Papanicolaou, vacunación antirrábica y esterilización canina y felina, entre otros, con el fin de atender a la población que más lo necesite. De esta manera, pues bueno, finalizamos con nuestra información correspondiente a la región Tlaxcala-Texmelucan aquí en Noticias al Día. Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en calle Aquiles Cerdán número 19, segundo barrio en Huejotzingo.
Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 27-619-07. Silva, estudio de belleza y uñas.